no saben, tengo otro artista porque, bueno, a mí me encanta eso de traer mucha gente a mi apartamento, a mi set de grabación. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con trago, yo de una lo invito. Por eso me traje a Bastian Roma. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué más! Muy bien, no, aquí muy agradecido por estar con todos ustedes. Un saludito para todos allá detrás y nada, chévere, chévere aquí estar, es un honor estar aquí, es un placer. Ven, es que hay algo importante y es que yo te invité solo por una razón, me dijeron que traía 5 botellas. Sí, y así yo, es. ¿Cómo así que traes 5 botellas? Pues yo también traje una porque yo no soy de esas que como que no pongo ni aporto, yo traje esta. Yo tengo una botella, usted tiene 5, me va ganando, pero... Sí, no, yo traje otras 5 igualitas esas. Ah, bueno, pero las tienes para guardar, ¿no? Sí, no, están por allá abajo. Ok, bueno, ¿quieres un poquito? Sí, ya. Ah, pues son los artistas que a mí me encantan. No, pues 5 botellas es una canción, quise nombrarla así porque, pues, es un poquito, digamos, es original nombrar así la canción y no queda como tan común, ¿no? Sí, y vení, pero yo veo que es algo como que... El género es popular romántico. Sí. ¿Cómo es eso? Pues popular romántico es lo que ahorita, digamos, está pasando con la música popular y se está tornando un poquito más romántica. Uh-huh. Por ejemplo, eso lo está haciendo mucho Cristian Nodal, Jesse uh-huh. Uribe. Ok. Y están trayendo como un toque más romántico a todo el tema de la popular. Uh-huh. Y sí, está como evolucionando el género. ¿Por qué vamos a brindar? Por 5 botellas. Ok. ¿Y la mía? Salud. Son 6. Claro que sí, son 6. Okay. Vamos a jugar, porque aquí todo el que viene tiene que jugar. ¿Has jugado alguna vez Mentes Conectadas? ¿Mentes Conectadas? No tengo ni idea. ¿Qué? Ok, bueno, yo voy a empezar por pasarte aquí unos ojitos. Esto nos va a ayudar a conectar nuestras mentes. Eso, ok. Nos lo vamos a poner y con eso vamos a empezar a conectar nuestras mentes. Tenemos por allá el jurado sin rostro. ¿Qué pasó? ¿Ya conectó mi mente y escuchó algo? Sí, ya me conecté y me cagué de risa. Estás pillando cosas que no debes. Dilas. Lo que tú dices cuando te golpeas el dedo gordo del pie con el mueble a medianoche. ¡Ay! Pues puta. Eso es lo que yo digo normalmente. ¿Sí? Sí. No, pues yo digo, ¡ay! Sí, no debe, pero ok, listo. El nombre de un cantante de música popular, pero de la vieja guardia. Darío. El Jardito Negro. Lo primero que le ves a una persona físicamente. La cara. No dijiste nada. No, pero es que... ¿Cómo llamas cariñosamente a tu pareja? Baby. Mor. Debes elegir. ¿Comer o dormir? Dormir. ¿Comer? ¿En serio? Claro. ¿Te interesa más comer? Sí, no. No, es que dormir es muy sabroso. Pero es que comerse una hamburguesita. Uy, qué rico esa hamburguesa. No, no voy a decir de dónde, pero ricas. Comerse un heladito de McDonald's, así. McFlurry. ¿Pero por qué tiras así esa publicidad, hombre? El color de tu ropa interior. Y si, espera, ¿y si uno nos ha puesto qué hace ahí? ¿Hoy? O sea, ahora favorita. La de hoy. Listo, ya me acordé que me puse. ¡Negro! Bueno, uy, esas lentes estuvieron súper conectadas. Muy con bien. Dos, pero bueno. Conectadas. No, conectadas. Sí, eso merece otro. Estamos a acabar esto, vamos a poner que ahí se botellas. Bueno, ahorita sí, hablemos del video. El video musical que lo vimos ahí, tú, ¿sí? Con tu mariachi y todo el cuento, contanos. Claro. Pues a ver, el video fue grabado en Riosca, aquí en Cali. Un restaurante, ¿cierto? He grabado algunas otras escenas en La Patrona, otras en Santorini, que son apartamentos que quedan por Chipichap, aquí cerca de... Ah, no tiene que ver con Roma, Grecia, Santorini. No. Ah, yo digo, bueno, hablando de eso, no, pero, ¿de dónde el apellido de Roma o qué es? Roma es una combinación entre
mis apellidos, el nombre de mi papá y el nombre de mi mamá. Ah. Y bueno, la idea con el video era hacerlo bien sensual, pues no pasar de la línea de a lo vulgar también, porque es una música popular, no es, digamos, urbano. Ajá. Entonces, hubieron, digamos que las escenas obviamente no se podían tornar tan desnudas o la, la modelo... Ah, pero había piel, había piel. Sí, claro, la modelo no, no podía estar como tan expuesta, por así decirlo. Entonces tenía que estar, pues, obviamente, hubieron muchos cortes y hacen muchísimas escenas y todo el cuento, pero pues, a la final salen algunas nomás. Y también se usó mariachis, ¿no? Quedó muy bacano el video, una buena iluminación, muy bacano el video. Súper, bueno, y pues, los que no saben, Bastián es de Cali, él es caleño, él es artista de acá de la casa. Y también, pues, ha tenido su trayectoria y todo esto, y también ha participado en algunos concursos. Sí, sí, sí. ¿Cómo te ha ido en esos concursos? Pues en el 2000, en la universidad, digamos que yo empecé como a los 16. Ajá. Entonces, estaba yo en los 16 tocando guitarra, tenía mi grupito, en ese tiempo estaba... ¿Me escuchaban ahí? Sí, las bandas que, pues, uno cantaba, el hobby, pues. En la universidad ya mi gusto musical se amplió un poquito, ¿sí? Entonces... Empecé a conocer más artistas de salsa, que Marc Anthony, que lo otro, y empecé a cantarlos, y me ha ido muy bien educando, pues, la voz. Y en el 2012 me gané un concurso en la universidad. Sí, ¿cuál universidad? En la ICESI. En la ICESI, oh. El concurso se llama ICESI Canta. En el 2013, creo que fue, en el otro año, volví a participar y quedé en segundo lugar. ¡Vea usted! Bueno, pero entonces, ¿cómo decides tú pasar directamente de lo que estabas haciendo al género popular? ¿Qué te dice? ¿Es popular? Pues, a ver, es una buena pregunta. Digamos que la popular ahorita es lo que más está en auge, por así decirlo. Está, es como el género que aquí en Colombia más se está escuchando, además del reggaetón. Okay. Y hoy en día casi ni salsa se ve, no se ve, las baladas también casi... Sí, lo fuerte es lo urbano y el popular. Exacto, lo fuerte es lo urbano y lo popular, es lo que más están consumiendo la gente, el mercado. Entonces lo que yo hago es traer una propuesta como una fusión entre la balada y la popular, porque mi voz siempre ha sido como pop, balada. ¿Entiendes? Ok, entonces ahí, ¡tim!, encajaste perfecto. Exacto, exacto. Entonces se crea Cinco Botellas, nace pues con una propuesta un poquito diferente, la canción empieza suave y especialmente en los mariachis. Uh-huh. Mi voz no es tan tipo mariachi, sino que es como pop. Entonces es una combinación que hoy en día, como te digo, Cristian Nodal y Jesse Uribe son como esas voces que se escuchan un poquito como más tipo baladas. Sí. Entonces es donde uno tiene que entrar ahí, pues, en la onda. Y sigue siendo un género romántico, ¿entendés? Entonces lo que yo hago es una composición propia, yo la compuse. Uh-huh. Es algo que yo compongo siempre en balada, romántico, meterle todo lo romántico. Y después que lo es. Pasa pa popular. Exacto, y después se le añade todo lo popular y se arregla, se le hace el arreglito popular, todo el tema de trompetas, cuerdas, todo. Ok, bueno, me metí por ahí a chismosear tus redes y todo eso y me di cuenta que, muchachas, qué pena con ustedes, está comprometido. Ya lo agarraron, entonces, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, y creo que también canta, ¿no? Sí, sí, sí. Canta, sí. Y canta re bien, eso hacen unos duetos que mejor dicho. Ve, pero ¿qué? ¿Cómo saben, no? No, o sea, sí, yo me metí, también está el niño, chiquitito, mini sí. Bastiancito ahí, ¿será que también va a cantar? Sí, no, tiene una buena genética. ¿Sí? Tiene buena genética. Sí, porque la mamá... Cuando yo canto, yo cuando tengo una nota, y él también hace, te lo juro. ¿Vio? Sí. Bueno, y si usted quiere chismosear así como yo chismoseo, usted lo puede seguir en las redes sociales. Claro, aparecen, sí. Como están aquí abajo, pero para los que no les gusta leer, ¿cómo son? Soy Bastián Roma. Soy Bastián Roma. Soy Bastián Roma en Instagram, en Facebook también estoy como Soy Bastián Roma y en mi canal de YouTube, Bastián Roma. Ok, bueno, no creas que eso del juego es así nada más, te ganaste un premio. Para que ¿Ah, sí? Que... Sí, ganaste concursos por allá y todo desde vos, pero acá también, mira. ¿Y eso qué acertaste? Sí, mira, aquí le mandó nuestros amiguitos de Tanska. Vi que te gustaba el negro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí te mando, mira, a ver. O sea, ¿lo abro ya? Sí, la gente cree que es mentira, pero no. Por eso, mira, y la escogí yo, ¿viste? Mira. Ay. Está linda, ¿no? Está muy bacana, sí. Está muy bacana ahí, con todo el gusto, nuestros amiguitos de Tanska. A mí también me viste Tanska y todo. Gracias. Seguimos con la parte más divertida del programa, que es probar mis empanadas. ¿Ah, sí? Sí, quiero montar como un negocio y no sé, entonces pienso como que le doy a todos los artistas a probar y que me den el gusto. Bueno, ¿te gusta el ají? Claro. ¿El que pica la salida?
¿Te gusta que pica la salida? Te doy la opción de que escojas tú cuál quieres. Ay, esta que está como bien tostadita. Sí, a mí también me gustan esas tostaditas. Está reventada. Vamos a probar esto, a ver qué tal. Está preparado como diferente, ¿no? Bueno, está buenísima. Me dio el gusto. Ay, que me toco. Me dio el visto bueno. Está buenísima. Bueno, bueno, para todos los que están viendo, los invito a que vean mi video en YouTube, 5 botellas. Les voy a cantar un pedacito que esto dice así. He venido a olvidar y del todo borrar. Es difícil saber que no te debo ver y de mi alma arrancar. Ay, que alguien me ayude a matar la pasión. No te quiero en mi vida, aún tengo encendida aquella ilusión. Hoy quiero olvidar, hoy quiero tomar y 5 botellas desaparecer. Tú te fuiste y me dejaste en el ayer. Ay, brindemos para nunca recordar. ¡Bravo! 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 Casi me daré un pedazo que tengo. Ay, por acá. La próxima ofrezco la empanada, sino que me emociono. Claro, claro, claro. La ofrezco despuesito de la cantante. Claro. Pues entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a desaparecer las 5 botellas y todas estas empanadas.